Vamos a saludar a Ana Facecas de Cannabis Medicinal Tandil. Ana, es un gusto recibirte como siempre. ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por convocarnos. Gracias por siempre acompañar a todo lo que hacemos. Realmente siempre decimos lo mismo, sin las instituciones y los medios, nuestro mensaje nunca hubiese llegado a la comunidad, ¿verdad? Ana, ¿qué va a pasar este sábado a nivel mundial y Tandil no va a ser la excepción? No, para nada. Tandil va a ser un referente de lo que va a pasar. El Día Mundial de la Marihuana, se conmemora o celebra en todo el mundo. Nosotros justamente coincide con la informativa mensual que tenemos en el primer sábado de cada mes, así que vamos a tener una pequeña informativa, como siempre, en la universidad. Esta vez la convocatoria va a ser en el gimnasio, porque hay un congreso de turismo y solo no pueden prestar ese lugar. Las chicas siempre tan generosas acomodándonos, no dejando afuera nuestras reuniones. Entonces a las 10 de la mañana nos juntamos ahí en la universidad y salimos marchando por la calle Irigoyen hasta Sarmiento y de Sarmiento hasta la Glorieta. Y bueno, y a partir de las 11 de la mañana vamos a estar ahí para difundir, conectar, informar a toda la gente que se quiera acercar hasta las 20 horas. A las 16:30 marchamos hasta el municipio, así que esto es una invitación directa a todos los que me están viendo en este momento, de parte de Cannabis Medicinal Tandil. Si vos plantás, si no plantás, si tenés interés en el cannabis medicinal, si crees que el Estado se debe hacer cargo, y cuando hablamos de Estado no hablamos de partido político, ni gobernante, ni no gobernante, el Estado argentino, debe hacerse de cargo de una vez por todas de lo que está pasando con la temática del cannabis, poniendo la medicina en sus diversos formatos, en las farmacias, y también crees que tenemos derecho al autocultivo para una calidad de vida mejor, marcha con nosotros. El sábado, entonces recordemos, ¿a qué hora salen del Centro Cultural Universitario? A las 10:45. Bien. Por eso convocamos con todo amor y firmeza, porque nosotros estamos permanentemente en contacto con la gente llama. A los que tienen dudas, a los que tienen miedos, a los que tienen certezas, los esperamos el sábado en la plaza. Marchen con nosotros, pidan para que esta ley, la 27.350, que fue un gran paso, realmente sea regulada como debe, no dejando el autocultivo afuera, y bueno, y fortaleciendo lo que es el tema de la investigación, ¿verdad? Porque ya se están dando en algunas universidades núcleos de investigación, pero hace falta que esto sea en toda Argentina. Olavarría, que pertenece a la Universidad Nacional del Centro, desde la Facultad de Ingeniería Química, a cargo del doctor Gastón Barreto, tiene a su cargo justamente un proyecto de investigación donde Cannabis Medicinal está como entidad vinculante. Qué bueno, qué buena noticia esa. También está la electiva, la materia electiva, salud y cannabis, en la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría. Esta es la segunda que se hace en toda Argentina, porque incluso la Universidad de La Plata tiene a Marcelo Morante, pero dando jornadas de capacitación, que no es lo mismo una materia. Claro, sí, hay sí. Jóvenes formándose en endocannabinología, y realmente esto lo habilita la ley. Hay que hacer fuerza para que esto suceda en todas las facultades. Desde extensión universitaria se está trabajando para que esto se replique también en veterinaria, porque los veterinarios saben lo bien que funciona el cannabis para los las animales, mascotas. Claro. Así que lo tendremos próximamente. Ana, ¿sí? Acá en veterinaria es muy bueno también. Contanos cómo les fue en Juárez, brevemente, y después pasamos a lo que va a pasar el 24 sí, de mayo. Exactamente. Antes de terminar, contarte lo de Juárez, te cuento que la Marcha Mundial de la Marihuana
fue declarada de interés social y saludable por el Honorable Consejo Deliberante y de interés municipal por el Ejecutivo. Qué bueno. Así que, bueno, esto encuadra en agradecer bien a todas las instituciones que nos acompañan. Un minutito para que nos cuentes cómo les fue en Juárez, que llevaron a presentar lo que hacen acá en Tandil. Sí, nos convocaron del LIPOL, que es la Liga de Lucha contra el Cáncer. Es una institución maravillosa que lleva 50 años de trabajo, tienen un edificio precioso desde hace 7 años. La verdad que fue realmente impactante para nosotros ver la cantidad de gente que demanda información. Fuimos invitados por el doctor David Aguirre y se desbordaron las instalaciones. O sea, estaba yo como panicosa porque ver tanta gente ahí, pero todo maravilloso, muy respetuoso, muy afectivos. Y había profesionales del área de la salud, también había abogados y concejales. Quedó muchísima gente afuera, así que volveremos pronto a Juárez. Y ahí agrego que nos están demandando nuestra presencia en cantidad de ciudades de la provincia para replicar el modelo de Tandil. Qué bueno. Porque realmente nosotros, se fueron conformando un montón de cosas que se dio algo extraordinario realmente. Qué bueno. En nuestra ciudad. Así que... Una buena noticia. Sí, los concejales de Juárez, alguno de ellos, estarán la semana que viene acá en Tandil con nosotros para una charla, para ir, digamos, guiando, comentando cómo fue nuestro trabajo, ¿no? Correcto. Nuestra experiencia. Bien, y por último, algo que va a ocurrir el próximo viernes 24. El 24 a las 18 horas en el Salón de los Espejos. En realidad el 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Acción de la Salud por la Mujer. Y nosotros estaremos haciendo una mesa de interactuar así de diversos puntos de vista, que va a estar muy interesante ahí en el Salón de los Espejos, así que también los esperamos. Vamos a contar con palabras muy interesantes sobre este tema, salud y mujer y cannabis. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Ana, siempre nos queda corto el tiempo, sí, cuando charlamos con vos. Hay mucho para contar. Mucho para contar. Te agradecemos mucho y nosotros lo vamos a seguir difundiendo, si te parece. Bueno, muchísimas gracias y vuelvo a reiterar, Cannabis Medicinal Tandil los invita a marchar. Marchemos todos juntos por una calidad de vida mejor. Muchas gracias. El sábado entonces reiteramos a las 11 horas ya vamos a estar en la plaza. Perfecto. Para el que no quiere ir a la universidad. Buenísimo. Va a haber bandas y los chicos jóvenes armaron toda una cosa muy linda. Va a estar la mesa informativa, vamos a tener café, o sea, sillas, porque también eso nos preguntaron si va a haber sillas para la gente que no puede estar de pie. O sea, está todo muy organizado, los esperamos con mucho afecto. Gracias, Ana, como siempre. Ana Fasecas, de Cannabis Medicinal Tandil.